Y como le dijimos al inicio de su programa, hoy está Macano con nosotros. Macano, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenos días, muy bien, muy contento de estar en el Ecuador. Feliz de estar en Guayaquil en esta oportunidad, visitando medios y bueno, hablándole un poquito de lo que es mi nuevo tema. Te voy a ver el look, ¿no? Sí, algo diferente. Estuve un poco más delgado de la última vez que vine, bajé casi 25 libras y aparte de eso, bueno, el cabello. Hicimos un cambio, tú sabes. No tenemos que dar que los años nos pasen. Claro, hay que estar ahí. Exacto. Paralelamente. Hay que estar ahí. Exacto. Y bueno, en esta ocasión. Nuevo tema también, ¿no? Exacto, nuevo tema. Y llegamos al Ecuador para un concierto que tenemos el sábado en la ciudad del Puyo. Y vamos a estar en Quito también, así que pendiente mi gente de Quito. Mi gente de Quito, vamos a estar la otra semana por allá visitando todos los medios. Así que hablando de un poquito de la canción. Oye, cuéntame eso, cuéntame de Voy a Beber, ¿qué pasó pues? Bueno, recuerden, la primera vez que vine este año aquí al canal, al programa, vine promocionando Traicionera, era una bachata. Ajá. Gracias a Dios la bachata ha tenido muy buena aceptación, estoy muy contento, era una canción de traición, ¿verdad? Dedicándosela a la traicionera. Bueno, ya me cansé de sufrir, me cansé de decirle tú eres traicionera. Ahora le estoy diciendo a ella que ya yo no voy a sufrir por ella y que voy a beber, que me voy de nuevo. Voy a beber como para despedirla. Sí, como hasta aquí lloré, hermana. Pero hasta aquí lloré. Con este brindis te despido. Exacto, es un soca samba, una fusión bien interesante. Yo sé que les va a gustar ahora que vienen los carnavales de este año que viene. Por el mundial, la samba. Exacto, es como un... escuchar, tú lo oyes, sé que te vas a poner a bailar también. Oye, cuéntame una cosa, siento que eres amante de los cangrejos, pero cada que vienes a Guayaquil, están en veda. Siempre están en veda. Es un problema, yo no sé. Pero coordina bien las fechas, pues ya. Los cangrejos se ponen de acuerdo. Del 15 de agosto al 15 de septiembre. Ahí hay veda. Me pongo, tú miras, me voy para estos restaurantes que venden cangrejos y pido tres y me quedo como 2-3 horas picando cangrejos. Claro, qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. Bueno, puedes comer jaiba ahora. Eso es lo que me dijeron. Claro, es medio parecido, pero nada como el cangrejo. Nada como el cangrejo. Bueno, vamos a bailar. Claro que sí, claro que sí. Redes sociales, puedo decirles. Ah, por supuesto, claro que dele. Sí. Arroba Macano Music, el Twitter para todos los que me pueden seguir ahí. Y por supuesto, el Instagram también, Macano507. Va a estar en Cuenca también, ¿no? Vamos a estar en Cuenca. Ya lo dije, la otra semana vamos a estar haciendo promoción en Cuenca. Quito, o sea, vamos a visitar. Puyo mi gente bien. De Cuenca, de verdad, saludos. Allá hemos estado varias veces. Romantic Five sigue siendo el rey. Sí, en realidad seguimos haciendo canciones romantizadas. Casualmente hoy, si se fijan, me siguen en las redes sociales, arroba Macano Music. Acabamos de estrenar un tema en Panamá, en Romantic Style. Perfecto, entonces, voy a beber. Voy a beber. De Macano, ¿no crees? Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta. Hasta aquí nos lloré. Vamos, música entonces, a bailar, ¿no? Vamos. Hoy me voy de fiesta. ¡Gracias!
gracias a Dios, desapareciste de mi vida. No tienes idea del gran favor que me hiciste. Y es más, olvídate de